Bueno, muchachos, vamos a ver el rectificador. En la fuente de alimentación, la parte del rectificador, que es muy sencillita. Ahí os podéis encontrar rectificador, ¿qué es? ¿Qué es? El rectificador es el que rectifica. Rectifica el mal, es como un superhéroe. Mata lo negativo. Vale, quedaos con esto. Mata lo negativo, las ondas que vienen del transformador, a veces positivas, a veces negativas, pues la parte negativa las mata, las rectifica, solo positivas. Vale, las pone bien, solo positivas. Y hay tres tipos, vais a encontrar en los circuitos tres tipos de rectificadores. El mal, el bueno y el que se usa, el barato, ¿vale? Vamos con ellos, ¿right? Primero, vamos a acordarnos del diodo. ¿Cómo iba eso del diodo? Mirad, diodo. Ya todos sabéis lo que es un diodo LED. Pero vamos, el diodo LED tiene un simbolito, es este simbolito que echa luz. El diodo normal no echa luz, ¿de acuerdo? Tiene este simbolito, tiene este aspecto y tiene un lado positivo y un lado negativo. Deja pasar la corriente así, según la flecha, pero en sentido contrario no puede pasar, ¿de acuerdo? Es lo que se llama, que va desde el ánodo hasta el cátodo. El cátodo muchas veces se pone con K, porque es como se pone en alemán, cátode, ¿vale? En el diodo real, el que tiene la rayita, o sea, la rayita está marcada aquí o con así, o con un punto, o con un visor. Pero vamos, lo que está marcado es el cátodo, ¿vale? Ok. ¿Y qué más teníamos que saber del diodo? Cuando, como, bueno, que pasaba la corriente por un sentido y el otro no. Que cuando pasa la corriente, esto es importante, pierden 0,6 voltios. O 0,7 voltios, 0,8, depende, más o menos. Más o menos. Importante. Un diodo tenemos que ver cuando, si funciona o no. Con el polímetro. Ponemos el polímetro en modo diodos y ahí detectamos si conduce o no. Si funciona o no, si está averiado. Averías. Cuando un diodo está averiado, para saber las averías de cualquier cosa tienes que saber cómo funciona bien, cuando no está averiado. Cuando no está averiado, un diodo, tú le pones aquí el positivo en modo diodos, el rojo del polímetro, el negro, que este es el positivo, este es el negativo, por aquí va a inyectar corriente y si la recibe por aquí, te va a marcar cuántos voltios pierde, digamos. Entonces, si le pones así el polímetro, inyecta por el rojo, recoge por el negro, y te da una lectura tipo 0,6, que muchos diodos te pondrá 600, o 700, o 500, ¿vale? Eso significa que está bien, ¿vale? Mientras que si lo pones al revés, que inyectas por el rojo, recoges por el negro, la corriente quiere pasar así, y el diodo le pone una pared y le dice, por aquí no puede pasar, entonces no te pondrá 600, sino que te pondrá 0. O como tu polímetro haga para decir, no conduce, o pone 0, o pone infinito, o pone un 1 así, o pone un, yo que sé, una E al revés. Bueno, como ponga tu diodo, es decir, a tu polímetro. Así conduce y así no conduce. Eso es que está bien. Vale, ahora averías. Un diodo está roto, generalmente, y está en corto. Uy. Es decir, está así. Vale. Total, que tú le pones así y conduce, y le pones así y también conduce. Si un diodo así te conduce y así también te conduce con el polímetro, es que está quemado. Como bueno, quemado, sí, como traspasado, como fundido, ¿vale? Bien, teniendo esto en cuenta, los diodos, ¿por qué implico los diodos? Pues porque los rectificadores están hechos con diodos, rectifican. Queremos, el rectificador quiere que le pase las ondas positivas y las negativas, no. Los semiciclos positivos y los negativos, no. Entonces, para eso necesito algo que me deje pasar la corriente para un lado y para el otro no, ¿vale? Vamos a verlos. Rectificador de media onda. El rectificador de media onda es el más baratito de todos porque solo está hecho con un diodo, sin más. Poner un diodo y sin más, ¿de acuerdo? Con lo cual, tu fuente de alimentación, la más barata, la más sencilla que te puedes encontrar es con dos fases, trafo y rectificador. ¿De acuerdo? Es la fuente de alimentación que yo he visto, más sencilla, más barata y peor, claro. Vale, ¿cómo funciona? Bueno, pues tú tienes aquí el transformador que ya sabemos que te pasa, ¡wow! 230, pongamos 12 voltios, pongámoslo así, según avanza el tiempo, tú tienes aquí 230, guau, y aquí pues una señal, yo sé que sea así, ¿vale? Pongamos que llega hasta más 12 y voltios y llega hasta menos 12 voltios, ¿vale? Una cosa de 9 voltios eficaces, o así. Bien, ¿cómo va a funcionar qué va a hacer el diodo sobre mi carga? Esta es la carga, en inglés, load. Vale, R de carga, R de base, o sea, lo que tú enchufas aquí, es decir, tú lo que vas a enchufar aquí, tu móvil, o lo que quieras recargar, o lo que estés alimentando, o tu PlayStation, o lo que estés alimentando con tu fuente de alimentación.
Bien, ¿cómo funciona la cosa? Permitidme que haga el siguiente truco mental. Al principio, esto está aquí, o sea, estamos a 0 voltios, es decir, no carga, no pasa corriente, 0 voltios, es como si no hubiera nada, ¿ok? Entonces no hay corriente, tu móvil no se carga, ¿vale? Play, tú pasa el tiempo, pausa. Pausamos aquí, un momento, imaginaos que tenemos, pausamos cuando en aquí tengo 5 voltios, es decir, es como si tuviera una fuente de 5 voltios, ¿no es cierto? De continua, ¿vale? ¿Qué hace la corriente aquí? La corriente quiere pasar, ¿no es cierto? Quiere del más al menos. Guasa, ¿no? ¿Quiere pasar? Pues por acá, pasa. Pasa, la corriente va por aquí, tucutucutucutu, atraviesa tu móvil, ¿ves? De arriba abajo, tucutucutucutu, y llega a casa, muy bien. ¿Qué ha sentido la carga tuya? Bueno, pues ha sentido lo mismo, pero que dice, oye, me ha pasado lo mismo, pero he perdido 0,6, ¿no? Porque aquí pierdes 0,6, 0,7 voltios. O sea que la carga, lo que ha sentido es lo mismo que había en la fuente, menos 0,6. 5 menos 0,6. O sea, pongamos 4,4 voltios. ¿Vale? Eso es lo que ha sentido la carga. Cuando era 0, ha sentido 0. Y cuando has sentido 5, cuando has puesto 5, ha sentido 4,4. Le damos al play. Play, pause. Imaginaos que play, y pause. Imagínate que ahora vale 10 voltios. ¿Qué va a pasar? Pues que esto va a ser como una fuente de 10 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo, la corriente pasa, pierdes 0,6 y la carga va a sentir 10 menos 0,6, pues va a sentir 9,4. Vale, es decir, durante todo el semiciclo positivo, esto va a valer 10, 11, 12, 13, 12, 12, luego 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pero siempre va a pasar esto, siempre la carga va a sentir 0,6 menos de lo que está pasando. Es decir, la carga va a sentir este sonido maravilloso. Va a sentir esta onda naranja. Prácticamente lo mismo que la entrada, pero un poquito menos. ¿Ok? Bien. Si esto me lo habéis comprado, ahora, más difícil todavía. Estamos aquí, pausados, no hay chicha. ¿Vale? Y ahora le damos al play. Play. Stop. Imagínate que tenemos 5 voltios. Cuando tengo 5 voltios, menos 5 voltios es como si tuviera 5 voltios, pero mirando para el otro lado. Entonces aquí la corriente, ¿qué quiere hacer? La corriente aquí lo que quiere hacer es ir desde más al menos, como siempre. Y por aquí, volver y ¡ay! Que no puedo pasar, que hay una barrera, está, el lado este, el diodo no me deja pasar. Y la corriente, si no puede pasar, no pasa, no se mueve, no hay corriente, ninguna corriente. ¿Vale? Entonces ahí, ahora, por cero, como esto aquí, cero voltios, cuando estés a menos 5. Pero cuando esto sea 6, va a pasar lo mismo, que no hay corriente. Entonces, si no hay corriente, ¿qué siente? Y por R. 0 por R, pues 0 voltios, es 0 voltios, 0 voltios. Cuando hay menos 5, cuando hay menos 6, cuando hay menos 7, cuando hay menos 12, y todo el rato, o sea, todo el rato va a sentir durante el semiciclo negativo la carga como si no estuviera enchufada. ¿Por qué? Porque no puede pasar por el diodo. Es decir, el diodo es como un cacho de madera, no puede pasar la corriente, entonces está así, como desenchufada, digamos. Entonces, él no siente nada en el semiciclo negativo. Vuelve en el semiciclo positivo y vuelve a pasar lo mismo, que siente lo mismo, pero que solamente los semiciclos positivos. ¿Entendéis? Los negativos los matan, los rectifican, los matan. Vale, este es el rectificador de media onda, eso es lo que hace. Él te consigue, cuando veas una cosa así, es que está rectificada media onda. La otra media onda no es que esté rectificada, está matada. Podría ser el medio rectificador de media onda, podríamos llamarle asesino de semiciclos negativos. ¿Vale? Bien, esta solución, pues oye, un móvil se te carga porque siempre es positivo. Quiero decirte, si la onda positiva, la onda roja, la que está solamente después en el trafo, esto sería la onda roja, eso no te carga ninguna batería ni nada, porque primero te da positivo y luego te lo quita, te lo da y te lo quita. Pero esto ya sí te puede cargar una batería, aunque sea a paradas, digamos, toma energía, ahora nada, toma energía, ahora nada, toma energía. Es verdad que la batería va a sufrir, pero bueno, ya puedes, yo he visto cargadores de móvil así, que simplemente tienen su transformador, y un diodo, yo lo he visto, lo juro, los antiguos y malos, ¿vale? Es el más barato y el peor. Bien, vamos al siguiente. El mejor. Toma rectificador de onda completa con toma intermedia, toma apellido.